Eventualmente a largo plazo, ahora que están los viajes a la luna, que, con suerte no estaría tan loco. O sea, no sé, fue la peor compra, pero es como que es el Apple Vision Pro, o sea, $3,500, que es el visor. Uno de los pocos grupos que escucho así es de K-pop, Twice. De hecho, fui al concierto de Twice, me gusta mucho. ¡Hola, Latina! Nombre completo. Mi nombre es Philip Jan Chuhoy Lanat. Fecha de nacimiento. 1988. ¿Cuál es tu edad? 35. Todavía. ¿Piensas hacer algún sorteo que supere todas las expectativas? Bueno, o sea, es curioso. O sea, empecé con un palo de selfie en 2017, luego subió a CS Gamers, televisores, consolas y autos. Y nunca, cuando fue el primer auto, nunca pensé llegar a depas. Ya estamos en el segundo depa. Así que, no sé, ya vamos a ver. Ahora que también, o sea, eventualmente a largo plazo, ahora que están los viajes a la luna, que con suerte no estaría tan loco. ¿Cuál crees que es el videojuego perfecto? No sé si juego perfecto, pero un juego que puedo recomendar a todo el mundo es Portal 2. Es un juego que mezcla rompecabezas con acción, con buena historia, y es encima tiene un modo cooperativo que es fantástico para todos. Signo del zodiaco. Libra. ¿Alguna vez has descargado alguna aplicación para citas? No, nunca. Estado sentimental. Casado. Felizmente. ¿Cuál es tu película favorita? Wow. Matrix. ¿Cuál es tu top 3 de platos favoritos? Ceviche, pollo a la brasa y chicharrón fan. ¿Cuál ha sido tu peor compra o la que consideras la más ridícula? Peor compra. He comprado muchos gadgets que lo usas una vez y no lo usas. O sea, no sé, fue la peor compra, pero es como que lo he usado un par de veces y se lo muestro a la persona si es chévere, pero que no creo que lo venga a usar más. Es el Apple Vision Pro, o sea, $3,500, que es el visor, es bonito, es un vistazo al futuro, pero es como que todavía está muy adelantado a su tiempo y todavía no hay las aplicaciones suficientes para justificar su precio. ¿En qué película o serie te gustaría vivir? Star Wars, poder viajar, hacer viajes intergalácticos. ¿Tienes algún hobby extraño o poco común? No sé si extraño, pero me gusta cocinar. Sabes que mi trabajo es jugar y mi hobby es cocinar. Y de ahí me gusta pulir cosas metálicas. Es como que entre mi anillo lo pulo cada 2 semanas, las lámparas o todo lo que se pueda sacar brillo con un trapo, pues me gusta que quede bien brillante. ¿Cuál es el primer videojuego que jugaste? El primer juego que tuve en casa fue Super Mario World de Super Nintendo, en 1991. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Mi videojuego favorito, tengo muchos, ¿cómo contar mi videojuego favorito? Me gusta mucho todos los juegos de Mario, mucho los juegos de Zelda, mucho los juegos de God of War, de Half-Life, de Starcraft, de Warcraft, y de Tengan, que me gustan mucho. ¿Quién fue tu primer gran crush famoso? Crush famoso, justo estaba volviendo a leer de chiquito que estaba esta película que era Batman Forever, que estaba Nicole Kidman como esto, y me pareció una chica súper guapa y todavía me parece sumamente guapa. Justo salió una peli en Netflix con Zac Efron y me dijo, wow, como se ha conservado súper bien. ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado en el mundo artístico? ¿Rubro artístico? Wow, buena pregunta. Soy bastante chancón, entonces como que me cuido mucho los detalles y pocas veces me ha pasado algo embarazoso, pero diría tal vez equivocarme en una especificación técnica que yo mismo lo escribí y lo dije mal, simplemente por un lapsus mental. Y de ahí, no sé, tal vez equivocarme, que estábamos haciendo una toma de que toda la oficina había salido perfecto y yo me equivoqué justo al final. Pero felizmente nada grande. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Manipular el tiempo. ¿Por algo en especial? Porque puedo manipular el tiempo. Entonces, si me equivoco, retrocedo el tiempo, lo hago bien. Y eventualmente, si puedo agarrar y aprender todo, de todos mis errores de esos 35 años y luego regresar de chiquito y tener eso. Y lo otro, si retrocedo el tiempo, sé quién va a ganar eso. Así que sería bueno para Profits. Si han visto Volver al Futuro, ya saben cómo funciona. Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿a qué época de tu vida te gustaría regresar? De niño, desde que ya podía jugar videojuegos y ya podía hablar, poder volver a tener tiempo de jugar más videojuegos. Sí.
¿Tienes algún sueño loco que te hubiera gustado o te gustaría cumplir? Sueño loco. No es tan loco, pero es como que lo estoy haciendo ahorita. Es poder, o sea, junto a mi fundación de filantropía, poder ayudar a un montón de personas en Perú. O sea, de poder crear aulas de colegios, ayudar a hospitales, limpiar playas, ayudar a ver animales, que de hecho ya lo estoy haciendo, pero o sea, es como que eso, pero incluso a mayor escala, para que esa ayuda llegue a millones de peruanos. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Wow, primer trabajo... fue uno en una oficina donde vendían cosas a través de eBay. Entonces eran antigüedades que traían a la tienda y nosotros poníamos la publicación en eBay y se ganaba una comisión. Yo me encargaba tanto de la investigación de los productos, de tomar las fotos y de publicar los ítems. ¿Cómo conseguiste tu primer trabajo relacionado al mundo de la tecnología? Curiosamente, mi primer trabajo oficial fue, bueno, en tech, porque yo escribía muchas cosas como blogs y hacía trabajo community manager en mis redes sociales, pero eventualmente me contrataron para escribir noticias, ser el community manager de tech, y luego saltó la oportunidad de estar en televisión. Así que, ¿cómo es que lo conseguí? Pues haciendo mi hobby y que haciendo bien mi trabajo y que eventualmente me contrataran por lo que hacía en mi hobby. ¿Qué serías capaz de hacer por medio millón de dólares? Haría por medio millón de dólares. Jugar videojuegos. O sea, ¿Qué tipo de música te gusta? Mi papá tenía una discoteca en los 80s, entonces mucha música de 80s, 70s, 90s. Sí, no soy mucho de escuchar reggaetón, pero sí tengo muchos discos y vinilos de mi papá. ¿Quién es tu cantante favorito o favorita? Ah, wow. Entre Beatles, Michael Jackson y Queen son los más escuchados en mi lista de Spotify. Últimamente en pop moderno, Dua Lipa, siento que hace un fantástico trabajo. Y mi guilty pleasure, y que es uno de los pocos grupos que escucho así, es de K-pop, Twice. De hecho, fui al concierto de Twice, me gusta mucho. ¿Has tenido alguna mala experiencia con los sorteos? No mala experiencia, pero una vez me acuerdo que una señora con su hijo, o sea, su hijo había ganado el premio y la señora estaba como que bastante agresiva o como que, en sentido no agresiva, como que estaba lista para decirle a su hijo que esto era una estafa. Cuando entregué la llave a su hijo pasó de una actitud agresiva a gracias, es como que me abrazó bastante fuerte. Y sí, de ahí, pasó una vez que un señor de España se ganó una tablet y se quejó porque no le había venido el stylus y como que empezó a quejar y que me iba a demandar porque no mandé el stylus. Pues mandé el stylus amablemente, pero no estaba incluido. Pasa. ¿Qué dice el último mensaje de texto que has enviado? Se lo mandé a... a mi esposa, diciendo, acá estoy. Y mandé una foto de donde estoy ahorita. ¿Qué llevas en tu billetera? No, la billetera per se no es un tarjetero. Aunque son esas tarjetas que tienen, o sea, es una tarjeta, mi tarjeta, mi DNI y nada más. ¿Quién es el contacto más famoso que tienes en tu celular? Bueno, no sé, o sea, no sé si Bruno Pinasco, no sé si... conozco a muchas personas, pero sí, creo que Bruno lo conoce con todo el Perú, así que... ¿Qué harías si te dicen que la Tierra se acaba mañana? ¿Qué harías si la Tierra se acaba mañana? Iría con mi familia, comería algo rico y los abrazaría y nos divertiríamos el último día que queda de esta Tierra. Bueno, muchas gracias por ver este video. Esto fue Hola Latina, conmigo Philip Chujoy, y suscríbanse a este canal y nos vemos pronto.